Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, vamos a jugar a comenzar el Hollow Knight. Acabo de comprarlo esta mañana y bueno, pues vamos a jugar un ratito. Vamos a jugarlo en principio en pues, la campaña completa, la jugaré en directo casi seguro. Y pues nada, bueno, feliz 2018 para los que escuchen esto, porque bueno, es el primer directo del año. Esto lo voy a resubir a YouTube, así que pues nada, quien no me vea por aquí pues lo verá luego por YouTube, así que feliz año a todo el mundo. Vamos a ver, voy a ir poniendo el juego, que no lo he puesto para que lo capture. Hollow Knight. Esperemos que lo pille bien. Sí, lo pilla bien. Muy bien. Pues esto lo dejo por aquí. Me pongo el chat para leeros. Ventana emergente. La música es increíble. La banda sonora, lo poco he escuchado, me está molando un montón. Y bueno, pues he entrado nada a probar un poquito, a ver que todo fuera bien, que se capturase bien y eso. Y el arte es tremendo también, tremendísimo. Y nada, pues vamos a ver qué tal. Vamos a jugar un ratito. Esto lo cierro. Voy a cerrar para que no me molesten. Y nada, si luego hay alguien por aquí que me diga cómo se escucha y todo eso. Esperemos que bien. Voy a ver que se escuche mi voz también, que no lo he comprobado. Y soy muy maniático para esas cosas. Voy a ver que se escuche mi voz también. Vale. Muy bien, pues eso. Si hay alguien por aquí, que por el chat comente eso. Si se escucha la musiquilla del juego y todo eso. Por si tengo que bajarlo, si tengo que subirlo. Esas cosillas. El chat. Sí, vale, está aquí. El chat lo voy a poner abajo del todo. Perfecto. Muy bien, pues nada, señores, vamos a comenzar con Hollow Knight. Vamos a jugar con mando, por supuesto. De hecho, al entrar te recomiendo que lo juegues con mando. Y nada, pues vamos a ello. Espero que lo disfrutéis. Lo dicho, estaré atento al chat si comentáis algo. Y nada, pues vamos a iniciar una partida nueva. Tenemos esta creada que nadie juega. Habéis visto ahí 7 minutillos. La vamos a borrar, de hecho. Y pues vamos a comenzar una nueva partida. A ver qué tal. Vamos para allá. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, rendimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Hallownest, por Monomon, la maestra. Vamos a dejar esta pequeña cinemática y ahora os cuento un par de cosillas. Thank you.
Bueno, señores, pues vamos a ello. Para quien no conozca el juego, imagino que a estas alturas la gran mayoría lo conoceréis. Es un juego en scroll lateral, un Metroidvania. Y bueno, a mí principalmente, por lo que más me llama la atención, hace bastante tiempo que no juego en Metroidvania y también le tenía ganas, pero una de las cosas que más me gusta como amante de la música que soy es la banda sonora y aparte también el arte que tiene, y creo que es algo que se disfruta mucho en este juego. Así que nada, pues vamos a ver qué tal. Juego, dicen que complicado, bastante largo y muy divertido, así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara esto. He jugado esta parte del el principio, nada, eso, 7 minutillos, los he jugado ya, pero vamos, nada de nada importante. Y bueno, por ahora lo que podemos hacer, bastante sencillo, con un joy, con el joy derecho podemos mirar hacia arriba y hacia abajo. Y pues por ahora con la X pegamos, con la A saltamos y lo mantienes, sueltas más. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Esto entiendo que es la moneda del juego. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. A mí el arte, uf, me parece increíble. Bueno, esto es un poco a modo de tutorial. Estas cosas. Ser superiores, estas palabras son para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Vale. Básicamente veis ese circulito arriba a la izquierda. Con él, si nos concentramos así, pues ganamos vida, recuperamos vida. Vale. Aquí esto lo he hecho antes. Aquí arriba había más moneditas de estas. Ahí va. Pues aquí es cuando podemos usar concentración y recuperamos ahí ese punto de vida que habíamos perdido. No sé hasta qué punto son importantes las monedas, imagino que bastante. Y por estas cosas mola un montón, o sea, me flipa el arte. Esto nos da como unos vidas extra, dos extra de vida. Me ha pasado esto antes y no me acordaba ya. Ahí arriba, ahora mismo yo creo que no podemos llegar. Imagino que ahí tendremos que volver un poco más adelante para coger eso. Uf, estoy que hacerlo rápido. Aquí abajo hay algo seguro. Ah, amigo. Y por ahí no podemos pasar. Por aquí tiene pinta que hay que volver cuando tengamos un doble salto o algo por el estilo. Porque ahí no llegamos ni de coña, los pinchos son muerte instantánea. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruza este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Hallownest. Pues vamos para allá. Boca sucia, la ciudad desvaneciente. La música, vais a fliparlo. O sea, a mí me vuelve loco. O sea, voy a usar toda la banda sonora de este juego para mis partidas de rol. Pero vamos, del tirón. O sea. O
Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños allá abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Muy bien. Aquí podemos descansar. Imagino que eso nos guarda partida y nos restaura vida. Lo que acabo de ver es que acabo de perder las dos vidas extra. Muy bien, vale. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué tenemos aquí? Para todas vuestras necesidades cartográficas abriremos pronto. Iselda y Cornifer. Vale, esto digamos que es el pueblo donde cuando vas encontrando gente abajo van subiendo y pues tienen tiendas y algunos arcos de historia y cosas así. Que bueno, pues ya iremos viendo. Te imagino que es el pozo. Vamos para allá. Cruces olvidados. No tenemos... Quiero ver todo esto, cómo va. Vale, por ahora tenemos concentración, esto... Y aguijón antiguo, ¿vale? En nuestra arma. Pues izquierda a derecha, vamos a ir por la izquierda. Vale. Arriba en esta puerta. El mapa dicen que es bastante enorme. Así que bueno, vamos a ver. Vale, vemos esa especie de oruga llorando. No sabemos muy bien qué es lo que le pasa. Imagino que lo descubriremos después. Porque no me deja interactuar de ninguna forma con ella. Y por aquí no hay nada más. De momento tenemos esto, vale. Joder, tío. Me da pena dejarla. Si volvemos a entrar así, de todo igual. Sí. No. Uy, chaval. Vamos a ir por aquí, a ver. El camino del peregrino, viajeros de Hollowest, descended por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad, en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Las preguntas hallarán respuesta. Vale, doy por hecho que eso, la gente se interna aquí buscando... Bueno, ya vemos. Si me acerco, no puedo hacer nada. Doy por hecho que esto no lo puedo rebotar de ninguna forma. Tiene pinta de que este hombre todavía no podemos hacer nada, porque... Vale, no. Por aquí parece que todavía no podemos hacer nada. Vamos a continuar explorando. Joder. Vamos a ver por aquí.
Vale. Coge las moneditas estas. Bueno, doy por hecho que son monedas. Coño. Es un poco extraño. Esto, vale. Allá arriba tenemos una larva. Uf, tiene toda la pinta de que... no vamos a llegar, creo. Tiene toda la pinta de que el señor larva lloraba por estas gentes. Coño, es muy raro, tío. Me da la sensación de que cae como muy rápido. Nada, ahí vamos. Creo. Voy a probar una última vez, pero vamos. Voy a curarme. Vale, da para curarse 3, más o menos. Joder. Es muy raro, tío. Como que cae demasiado pronto. Nada. Ahí vamos. Y doy por hecho que esta es la peña que está como medio ida. La que nos hablaba el viejo ese que había arriba. Joder. Me hace raro no tener un puto dash o algo, tío. Con el que... No sé si más adelante tendremos algo. Joder. Vale, estos cabrones se lanzan en picado. Ahí arriba tenemos una subida, por ahí una bajada. Vamos a ver primero por aquí. Yo di por hecho que luego, bueno, seguro, porque lo he visto. No, y me he caído, no quería bajar, pero bueno. Vale, podemos subir bien. Luego tienes un minimapa, pero ahora mismo creo que no hay forma de abrirlo. La cosa que tiene es que esto, cuando pegas, el personaje se va un poco hacia atrás si impacta en algo. Si yo hago así, ¿no veis? Se va hacia atrás al atacar. Y es un poco extraño. Vale, tenemos camino por aquí o por abajo. Uf, yo que sé, vamos a ir por ahí. Ahora mismo vamos completamente perdidos. O sea que vamos a ver qué encontramos, básicamente. No podemos hacer mucho más. Joder, qué malo soy, me cago en día. Aquí nada. Imagino que el mapa tendrá, o sea, tiene cierto sentido. Vamos a ver qué hay aquí. Es decir, que no es que... O sea, que estará todo unificado, imagino. No lo sé. Templo del huevo negro. Mira mi huevo. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes. Y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace... en el cadáver de un antiguo reino, y este huevo está caliente, ciertamente desprende una aura única. Se puede abrir, está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios, y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Bueno, no. Y menudo momento has elegido para llegar. Este mundo marchito ha cobrado vida. Las criaturas están revueltas y la tierra ruge. El aire es denso. Me pregunto a qué se deberá todo esto. No sé si habrá que hablarles varias veces. Estará cansado. Los que han venido antes que nosotros, mucho mejor equipados que tú y yo. Vale, sí, que voy a encontrar loot por ahí. De que no. Vale. ¿Y si le digo algo más? Vale.
Aquí tenemos esta especie de marcas, todavía no tenemos ni idea de qué es. Y aquí no hay nada más, vale. Voy a coger un poquito de agua, dame un segundo. Por cierto, sea... Ah, vale, no, nada. Cosas mías. Cosas del puto loco. Vamos a ver. Veníamos por la derecha, vamos a continuar por la izquierda. No sé si por aquí caeremos saliendo al agujero este profundo que había, porque hemos caído varios pisos. Sí, tiene toda la pinta de que es esto. Que hemos venido por ahí. ¿O no? No, no lo es. Oye, ahí tenemos algo. Joder, tío. Joder, es que la velocidad de ataque es muy lenta, tío. Subir, tenemos un ascensor por aquí. Por aquí, vale. Puedo atacar hacia abajo, sí, vale. He caído así. Vamos a ver. Creo que... No sé, tío, todo es demasiado igual. Aquí ya está, ¿no? Esto es lo del tío que lloraba. Sí, vale. Vale, vale. Hemos dado una vuelta completa. Vale, pues vamos a ir bajando ahora. Un poco más. Intentando ir poco a poco si no me caigo. Al principio estos pasan bastante... de nosotros. Y estos también. A ver, nos viene bien matarlos por el tema del dinero. Pero bueno. Vale, entonces hemos ido por ahí. Vamos a seguir. Uf, vale. Hemos bajado aquí abajo del todo. Esto tiene toda la pinta de que... De que son como una especie de ascensores o algo, ¿no? Nos da esa sensación de que deberían moverse, pero no se mueven. Pues por ahí abajo tenemos una bajada. Y creo que vamos a ir por ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí tenemos a uno. Ese tiene pinta de que está haciendo mapas. A ver si nos da un mapita. Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas ruinas, si es así, ignórame. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino. Es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Pues sí, tenemos dinero de sobra ahora mismo para esto. Vale. Pues ahora con LB podemos abrir el mapa. Pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Vale, estos son los de la tienda que hemos visto arriba. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Vale, pues ahora mismo podemos verla. Podemos ver esto, pero no ubicarnos del todo. De todas formas, a ver, hay que ser un poco imbécil para no ubicarse en ciertas cosas. O sea, ahora mismo estamos abajo donde sale este tío dibujado. Así que, pues tenemos un camino aquí hacia la izquierda, que se acaba, así que vamos a ir por aquí primero. Parece que tenemos un camino.
¿O es esta propia? Sale que hay como un camino por aquí. Pero, ah, bueno, puede que sea abajo. Pero esto baja. Vale. Uf, chaval, pues menos mal. Aquí puede que haya algo. Sí. Será el camino este que hemos visto. Oh, cómo mola el... En serio, tío. Mira cómo se ven ahí al fondo más gusanos. Me flipa, tío. ¿Esto lo podemos matar? No. Y ahí arriba... ¿Llegamos? Uf, puede que lleguemos, ¿eh? Voy a volver a probar. No, no llegamos. También nos hace falta... Nos hace falta un doble salto o un dash en el aire o alguna mierda así. Esta zona no tenemos mapa ya, creo. Lo que no sé es si nos va cartografiando, si vamos avanzando nosotros. Yo imagino que no. Hola, hola. Vale, suelta bichillos, vale. Vale. Oh, qué cabrona, que suelta dos al morir. Vale. Vamos a curarnos. Nos manda de vuelta al inicio de la sala. Con el bicho muerto, ¿vale? El bicho nos regenera al morir aquí. Vale. Uno libre. Yo imagino que pues habrá un cierto número de bichos de estos por todo el mapa. Habrá que ir rescatándolos. Y pues supongo que, o al hacerlo todos, o al ir devolviendo X número, igual el papi gusano pues nos va dando alguna mierda. Ahí no llegamos, o sea que nada. Yo, bueno, estoy convencido de que debe de haber algo... Joder, joder. Es que, tío, sales disparado, tío. Es que sales disparado cuando te hacen daño. Vale, pues solo nos queda ir por aquí abajo. Esta zona no la hemos visto. Aquí tenemos... Vamos aquí arriba, una lluvia de estas de monedas. Aquí otra. No sé si las monedas desaparecen. Esperemos que no. No tiene mucha pinta, ¿no? No. Hostia, un boss tiene toda la pinta, ¿no? Sí, como que... Sí, imagino. Ah, vale, que este nos tira fuego. Hala, hala, que se anticipa aquí. Voy con dos de vida, chaval. Sí, la llevo clarísima. ¿Esto es todo? Vale, ya decía yo. Uf, que ahora son dos, venga. Hasta luego. No, no ha dado tiempo. Vale. Pues miniboss, me cago en la leche. Tenemos una puerta por ahí que está inexplorada y otra por aquí que también está inexplorada. Vamos a ir primero por la zona que tenemos, ya que conocemos, que tenemos el mapa. Y ahora vamos viendo. Por ahí arriba también es inexplorado. Vamos a ir por abajo primero, que es la zona que ya no sale en el mapa. Vamos a curarnos. Vale, lo mismo, por aquí arriba no podemos ir.
Así que toca ir por abajo, sí o sí. Vale. No. Me lo juego, me lo juego. Uf. No me da para curarme todavía. Ahora sí. Vale. Ahora mismo estamos en el... Vale, estamos en el segundo por abajo. Bueno, yo no os puedo señalar dónde estoy diciendo, pero bueno, imagino que estaréis más o menos bien orientados. Por aquí no tenemos nada. Uf. Luego podemos subir abajo, vale, abajo ahí. Hola, muy bien, si es que soy el puto amo. Pues justito, justito, pero sí. Vale, este es el camino que tenemos. Vamos primero por aquí arriba. Uf, no sé, creo que no voy a llegar. ¿Me la juego o qué? No llego. Pues tengo que ir por aquí ahora mismo. Toda esta zona hay que volvérsela a hacer cuando tengamos una forma de tener un doble salto o algo por el estilo. Vale, esta sala es más grande. Por ahí arriba parece que nos lleva hacia un boss o algo así. Hacia algo que no sabemos lo que es, pero está señalizado. Vamos a ver por toda esta zona primero, que es lo que tenemos. Vale. Vamos a curarnos. Es el que tira fuego, exacto. Bueno, fuego o lo que sea esta mierda. Te juego tan cabrón. Por aquí arriba es por donde hemos venido. Se puede ir por arriba. Vamos a ver toda esta zona primero. Vale, aquí tenemos otro camino más. Un camino que no sale en los mapas. Qué mal rollo me da esto. Uy. Vale. Que primero hay que hacer toda la zona que conocemos antes de seguir explorando. Pero este tiene todas las papeletas de continuar. Por aquí. Esto se... No, vale. Confirmamos que no... Que no se va dibujando lo que descubramos. Hay que comprar mapas sí o sí. Vale, ¿esto qué es? Ah, vale, nos ha recargado, creo, esto. La concentración. Bien, esto también lo tenemos por descubrir. Nos quedaría ir hacia arriba realmente. Allá arriba del todo tenemos el templo. Vale, el templo está simplemente hacia la derecha, parece. Vale. Creo. Pero algo me dice que tenemos que ir a esa especie de... A esa cara que hay en el centro del mapa. Vamos a ver.
Eso está hacia aquí, hacia arriba. Es bueno, básicamente siguiendo las señales a que veíamos. Es subiendo por aquí arriba. Y la de arriba del todo de la siguiente sala a la izquierda. Por aquí no. Quiero ir por aquí. Mira, es que el empujón, tío. El empujón es lo que me mata. Otra vez, venga. Claro que sí. Que te jodan, tío. Que te jodan. Vale, aquí nos está marcando esto. Esto está sin explorar. Vamos a entrar por si fuera algo así especial. Porque tiene toda la pinta. Aquí podemos descansar, recuperamos vida. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar Geo. Se llama Geo la moneda. Sí, podemos abrir la puerta, imagino. ¡Hola, qué chulo, tío! Saludos, pequeñina. Pasó una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. He retumbado por los ciervo caminos y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hellownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma, te llevaré a donde te vas a ir. Viajes rápidos, básicamente. Vale, o sea que tenemos ya un viaje rápido para volver al pueblo. Qué chulo. Vale, quiero ver dónde nos ha dejado esto. Tenemos un ascensor. Que nos traerá una de las casitas del pueblo, imagino. Vale, no sé si... Vale, sí. Vale, una puerta que estaría cerrada, había que abrir desde dentro. Y aquí pues tenemos perfecto desbloqueado un viaje rápido. La tienda está abierta. Vamos para adentro. Pasa nada. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar, pero vaya sorpresa, está ausente explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos. Esto ya nos lo ha dicho tu marido. Me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. A ver. Brújula. Marcará tu ubicación en el mapa. Vale. Necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa. Ah, mira, esto me interesa bastante. Vale, con esto nos van dibujando en el mapa lo que yo decía, las nuevas zonas que visitemos. Marcador de banco. Esto tampoco me interesa mucho. Marcador de capullo. Vale, esto es lo de la vida esta extra que nos dan. Marcador de vendedores. Marcador de ciervo camino. Marcadores de aguas termales. Esto me interesa bastante. Si me compro esto, la brújula ya no me la puedo comprar. Pero... pero no sé. Yo le veo más utilidad a esto, quizás. Qué bueno. Por ser el principio, igual empezamos con esto. Venga, vamos a empezar con esto. Objeto comprado. Para equipar un amuleto, abre el menú amuletos mientras descansas en un banco. Ok. Pues tenemos un banco aquí en el pueblo, o sea que vamos a ello. Vale. Pues tenemos el único amuleto que tenemos ahora mismo es la brújula. Le equipamos. Vale, esto lo que nos dice es que nos gasta una muesca. Ahora mismo tenemos 3 muescas. O sea que aún podríamos equipar... cosas de hasta coste o 2 que cuesten una muesca o 1 que cueste 2, por ejemplo. Aquí tenemos los mapas. Vale,
esto pues irá completando conforme avancemos. Vale, objetos. Ok. Pues vamos a seguir. Vamos a echar un vistazo primero. Por aquí no podemos hacer nada. Quiero ver más hacia aquí qué hay. Vale, tiene pinta de que aquí nadie me ha llamado que esté. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Vale, no tenemos. No tenemos la llave. Así que por ahora esta zona está completamente cerrada. Vale. Cosa que me alegra porque así ya es una zona menos de la que hay que preocuparse. Vamos a volver a usar el viaje. Está aquí ya. Vámonos aquí. Vamos a ver. Vale, pues ahí ya tenemos la marca. Yo quiero subir eso arriba para ver qué tenemos por ahí. Me cago en... me siento muy torpe con el tío porque es que se resbala de los huecos. Porque, ¿no veis? Porque claro, realmente lo que tú ves no es toda la hitbox del sitio en el que estás. Sino que básicamente es dibujo. Y claro, es un poco extraño hasta que me acostumbre. A ver qué tenemos por aquí. Es por aquí, ¿no? Sí. Wow, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Coño! A mí déjame en paz, ¿eh? Toma, cámara. Uf. Vale. No, hostia, qué cabrón. No puedo salir de ahí. O sea, la única forma de matarles es así. A ver, así es sencillo. Bueno, ahora a ver cuántos golpes hay que pegarle. Bueno, no tenemos prisa. Vale. Cuántas moneditas. Nos ha soltado monedas grandes. Por ahí creo que nos vamos a olvidar de ir. A no ser que podamos volar. Que de momento al menos no podemos. Cuánta gente hay aquí. Ya tenemos prácticamente para comprar la pluma. Vale, esto huele a boss que tira para atrás. ¿O no? Vamos a ver. Falso caballero. Vamos a ello. Vale. A ver un poquito. Vale, tiene un área de estas. Vale. Vale, la de salto no hace área. O sea que esa es simplemente esquivar hacia atrás. La peligrosa es esta, que sí que hay que esquivar el área. De momento tiene estos dos ataques. Vale, y salto. Ahora le va a hacer el área.
Uf, me la comí entera, chaval. No, socorro. No sé si puedo atravesarle. ¿Sabéis? Sí. No sé, pero yo me voy a ir de ahí. Voy a curarme. No, otro. Toma, cabrón. Coño. Vale. Ah, hostia. Se ha enfadado. ¿Se ha cabreado, tío? Vale, sí que... Uf, tenemos que curarnos ya. No. Oh, chaval, aprovechándolo. No, me muero. Me morí. Y me he muerto por gilipollas, además. Porque no sé, me ha parecido que allá arriba podías romperlo. El muro, no estoy seguro. Vale, pues vamos para allá otra vez. Eso hay que pasárselo. No es excesivamente complicado ese boss. O al menos a primera vista. Habrá que ver cuántas transformaciones, digamos, cuántas rondas pasa. ¿Dónde era? Me lo he pasado, ¿verdad? Sí. Madre mía, que sí me lo he pasado, chaval. ¿Esto para qué vale? Por curiosidad. Vale, desbloqueamos eso. Ok. Vale, pues eso tiene toda la pinta de ser un atajo que flipas. Uf, sí, ¿eh? Espérame que ahora voy. Esto tiene pinta de ser un atajo. Vamos a ver si por aquí arriba hay un banco. No. Bueno, no. Puede ser que sí, pero... A primera vista, no. Vamos a matar a esto ya que estamos por aquí. Y a ver qué hay por aquí. Ahora vamos a ir a por el boss, ¿eh? ¡Uy! Madre mía. Y esto es zona inexplorada ya. Ah, vale, qué bien. Vale, al morir pierdes todas las monedas. Eso es interesante, me acabo de dar cuenta ahora. Vamos a ir a por el boss, a ver si se pueden recuperar. Vale. Me parecía a mí que se conseguía muy fácil. ¿Dónde coño? Vamos a matar a este. ¿Dónde coño era? Vale, es que es más abajo. Me he pasado yo. Qué asqueroso que eres. Ahí tenemos a ese que no lo vamos a volver a matar. Por aquí es por donde hemos venido antes directamente, ¿no? O sea, por arriba. O sea, por abajo. Pero no sé si hay algo de interés. Ah, vale, claro, arriba están los pinchos. Vale. Vale, y aquí arriba tenemos al tío. Vamos a echar un vistazo por este lado primero, antes de subir. Vale, esto está cerrado. Hay que matar al boss para alcanzar esto, imagino. Así que vamos a por él. Vale, ahí tenemos nuestra... esto. Y aquí recuperamos nuestra moneda. Vale, eso es lo que yo quería saber. Mira, esto tiene toda la pinta de que se puede romper, o sea. A mí no me jodáis. Ahora vamos a intentar... No sé si son normales. Vamos a intentarlo, ¿eh? Que tampoco os digo yo que lo vaya a conseguir. Salta, cabrón, salta.
hace mucha gracia. Lo bueno es que con este recuperamos la concentración. Bueno, esto tiene toda la pinta de que... Míralo, me puedo pirar. No, pero yo no quiero pirarme. No. La he liado, que flipas. No, tío, que yo no quiero pirarme. Bueno, pues adiós. O sea, yo quiero matarle para... Madre mía, la que hemos liado aquí. Madre mía, la que hemos liado. Que no, sabía que eso se abría. Pero coño, no quería irme, me he caído. Vale, esto tiene pinta de ser un atajo también. Esto nos ha traído... Ah, esto es donde estaba el tío, ¿no? Sí. Pero ponerme sin ti, si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda? Sí. Bueno, una nota. No nos dice nada nuevo, ¿no? No. Vale, bueno, pues tenemos un atajo a esta zona. Y ahora... Claro, ahora tenemos... que volver. ¿Dónde coño estaba el viaje rápido? Ya se me ha olvidado. Buah, madre mía. Madre mía, la liadita. No, pues vamos a volver ahí. Y claro, el boss se reiniciará y todas esas mierdas. Así que, muy bien. Ahora, para arriba, yo me voy para arriba y te quedas. ¿Hemos estado aquí antes? No, no hemos estado aquí antes. Esta es la zona de arriba. Oye, pues me viene de puta madre. Esto es una zona de descanso, sin más. Vale, pues bueno, ya tenemos una. No tenemos la marca en el mapa, así que no me voy a acordar ni de coña. Pero ahí la tenemos. Cabrón, déjame en paz. Ahora mismo hay que ir hacia... recto, vale. Voy a intentar no huir sin querer del boss. Era más arriba. Eso es el viaje rápido, vale. Sí, pues. Joder, puta. Aquí había un banco. Vamos a usarlo para guardar. Aquí, digamos que es donde es. Donde te hace un guardado. Es el símil a las hogueras de Dark Souls, para que todos estos juegos, si son mínimamente difíciles y se dan una serie de características, pues ya se habla de que es un Souls. Es por aquí. Pues siguiente que vamos a comprar es la pluma. Y luego ya nos centraremos en comprar localizadores de estos que nos indican cosillas. De momento esa tienda parece que es solo de tema de mapas. Al menos lo único que tenían ahora eran cosas para el mapa. No hemos abierto con ninguna palanca ni nada aquí, ¿no? Esto sigue cerrado, sí. Pues nada, vamos a ir a por el boss. De nuevo. Voy a curar primero. Para recuperar esto, ahora aquí debería haber bichillos. ¿O no? Sí, vale. Vamos allá. La música mola un montonazo, tío.
Esto sí que mola un montonazo. Pega un salto. Vale. No. No. Ay. Me cago en la leche, puta. Me cago en la leche. Sí, bueno, esto ya... Es más difícil de lo que parece, ¿vale? Es más difícil de lo que parece. Pero es que me cago en la puta. Era por aquí, ¿no? Este me faltaba ahora pegarme contra este. Tío, mira, me estáis tocando los cojones ya, ¿eh? O sea... Sí que he leído eso, que empiezas siendo... sintiéndote un puto mierdas. Y luego acaba siendo aquí un semidios. Ahí mismo, pues eso, somos un puto mierda. No sé qué pasa, o sea, no sé si eso me ataca el alma esa mía rara. Vamos a ver. Que se había tirado para atrás para hacer el otro ataque. Para hacer este. No. ¿Me da tiempo a curarme una? Sí, vale. Concentración. Que lo hemos tirado ahí, chaval. Buas. Vamos. Ahora no paran de caer mierdas de estas cada vez que golpea el suelo, creo. Me están sudando las putas manos, tío. Se me resbala el mando. Uf, mierda, qué mal. Bueno, va que le queda poco, va que le queda poco. Tenemos una. Uf, chaval. Hola, chaval, qué rápido tú. Vamos, vale, giramos ahí. Oh. Bien, 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 bien. Por favor, que sea la última, por Dios. Que no es la última, que me cago en la puta, chaval. Aquí yo creo que está siempre cubierto. Uf. Ah, vale. Que te jodan cabronazo. Ok.
yo me alejo. Emblema de la ciudad. No objeto, imagino. Uf, la porra, yo que dame esto, ¿no? Aquí no podemos... Vale, sí, podemos ver, pero no equipar y supongo. No sé, a ver. Losa de piedra que porta el emblema de la capital. Uf, ¿qué coño? Qué bueno, tío. ¿Dónde vas? Cabrón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No puedo hacer nada, creo. Qué bueno, tío. Ah, hasta luego. Tiene una pieza en la parte de atrás que podría introducirse en una ranura. Puede que sea la llave que necesitamos para arriba. Olo, 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 olo. Dame dineritos. Vale. Vamos a ver a dónde lleva esto. Nos interesa ir arriba a comprar. Pero bueno, vamos a dar una... Vale, por aquí ya habíamos estado, sí, vale, que aquí enlazaba con esto. Por donde no hemos ido es por arriba, a ver si arriba también enlaza con algún sitio. Vamos a ver. Qué mal rollito me da a mí esto. Chamán caracol. ¿Qué es eso que se arrastra a la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño, vacío y un arma endiablada. Un alma, no sé lo que venía. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Halloween este. Pero no preguntaré el qué. Quizá la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. Un momentito que me están hablando por el móvil. Un momento, señores. Dame un segundo. Vale. Perdón. No digas más, amigo mío, te daré un regalo. Un vil hechizo de mi propia invención, perfecto para alguien como tú. Consumido espíritu vengativo, pulsa B para desatar el espíritu. Los hechizos consumen alma. Vale. Pues tenemos un nuevo hechizo. Bueno, parece que vamos a tener que superar una prueba. Tendremos que equiparlo. Ah, vale, pulsa solo. Hola, qué guapo, chaval. Bimba, chaval. Esto es otra cosa ya. Esto es otra puta cosa. No. Sí, pues voy a curarme. Son todo calaveras, todo el suelo. Estaría, ¿no? No, no. Vale, creía que estábamos bajando ya a la entrada. Ay, Dios mío, el timing que llevo. No te caigas, por favor. Sí, ¿eh? Vale. Ok.
Ey. Dame todo el podercito. En serio, tío. En serio, tío. Cabrón. Que te jodan. Podemos bajar por ahí, pero... Yo qué sé. Vamos a ir por aquí primero. Por ahí parece que hay una bajada. Ay, ahí arriba. O sea que vamos a ver. Esto tiene más pinta de zona secreta que lo otro. No sé. Que vete a saber. Vale, por aquí tenemos una subida, ¿no? Porque no llego. ¿Dónde iba, compañero? Ah, mira, sí. Es una zona de dos vidas extras. Vale, recordar que si utilizamos esto... o sea, si descansamos en un banco, se nos quitan esas dos vidas extra. Amigo, vale, claro, pues ya. ¡Hala, qué cabrón! Vale, pues ahora no, tenemos que esperar a que nos tire otra mierda de estas. Para recargar. Sí, pero me voy a curar. Ah, no, soy gilipollas. Vale, que tenía las dos extra, ya que ya no las tengo. Vale, vale, pues ya podemos matar al otro que había. Joder, cuánta vida tiene, tío. Muy bien. La verdad que ha sido un grandísimo movimiento por mi parte. Hola, tan por culo. Atrapa almas. ¿Qué es esto? Utilizando los ocupados, vale. Utilizando los chamanes. Utilizados los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo. Pues mira, de momento, ¿cómo lo podemos poner? Ah, vale, hay que estar en un banco. Pues ahora en el banco lo pondremos. Porque ahora mismo, ¿cómo puedo utilizarlo sin problema? Tú. Hay una criatura acechando sobre nosotros en el corazón de este templo. Has matado a esa criatura antes de que te lo pidiera. Vale. Como nos hemos ido sin hablar con él. No me merezco un amigo como tú. Eres una maravilla. Bueno, dame algo, ¿no? Hasta pronto. Vale, bueno, pues el tío este parece que nos irá dando habilidades. Muy bien, mira, aquí tenemos un banco, así que vamos a equipar esto. Vale, ahora conseguimos almas extra, de forma extra. Vale, vamos a parar en breve ya con este directo porque hoy vienen los Reyes Magos y hay que hacer cositas, pero bueno. Vamos a ver que me ubique donde estoy. Vale, necesitamos la pluma ya, ¿eh? Vale, esto por aquí. Y esto es el viaje rápido. Vale. Me interesa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a coger. Realmente nos sale más rentable subir a pata, yo creo. Vamos a subir. Vamos a comprar la pluma y bueno, y lo que nos dé, porque tenemos bastante pasta. Y lo dejaremos. Yo. En serio, qué patético. A ver, ya le voy pillando un poco el ritmo al juego. Pero todavía tengo que hacerme bastante a los controles. Porque son controles muy sencillos. Pero entre que yo soy medio subnormal y subnormal del todo, pues pasa lo que pasa. ¿Por qué rompo eso? Porque puedo.
Eso parece una entrada también, pero ahora mismo no tenemos forma de llegar. Muy bien. Sí, es aquí. Es aquí mismo. ¿Puedo? Sí, vale, puedo trepar. Pues el tío ya no está, o sea que a lo mejor está en la tienda. Vamos a ver qué hay por aquí. No, no está. Papa nada. Vamos a ver. Me interesa. ¿Esto qué era? Aguas termales. No he visitado ninguna en persona, me pregunta si... Las aguas termales, había banco y no he visto nada más especial. Pues me interesa principalmente esto. Los viajes rápidos. Los bancos. Estoy comprando por orden de prioridad. Me va a dar para todo menos para uno. Esto me da más igual. Estos dos, yo creo. Vale. Ahora ahí pues nos va marcando un poquito todo. Vamos a echar un vistazo al mapa. Claro, el viaje rápido eso no nos lo marca porque hasta ahora no salía en el mapa. Ahora como tenemos la pluma, cuando volvamos a ir, sí que nos lo dejará ya marcado. Vamos a hacer la prueba, de hecho. Si hablamos con este tío, por cierto, ¿qué pasa? La estación de ciervos abierta. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. He escuchado las historias de las gloriosas líneas. Una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que vaya a viajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Esto no lo podemos... No. Visto que el templo, he escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Bueno, pues vamos a hacer el viaje para marcarlo ya en el mapa. Y ahora sí que debería de salir, ¿no? Ah, vale, soy gilipollas. Igual hay que equipar mierdas. Ah, vale, mapa actualizado. Cuando vamos a tumbarnos en el... A sentarnos en el banco, nos ha actualizado el mapa. Vamos a ver. Míralo, vale. Vale, hay que sentarse en un banco para que nos actualice el mapa. Ok, pues señores, vamos a dejarlo por aquí. El juego me está gustando mucho. Llevamos una hora y cuarto nada más. Supone que es bastante largo, así que vamos, no dudéis que vais a seguir teniéndolo por Twitch seguro y por YouTube prácticamente seguro también. Si lo estáis viendo en YouTube, os recomiendo que paséis por la descripción, que bueno, pues ahí tenéis enlaces. Uno de los enlaces es el de Twitch, así que podéis pasaros por ahí, seguirme, porque básicamente el canal de YouTube lo estoy dejando un poco para resubir directos y cosas así. Principalmente ahora me muevo mucho más por Twitch, así que eso, ahí lo tenéis. Y nada, pues espero que de verdad que os haya gustado, a mí me está encantando. Y nada, pues nos vemos en el próximo directo. Adiós.